Spanish for Beginners. In this video, you will learn Spanish through a story. We have a unique method that will help you understand and speak Spanish step by step. First, listen to each paragraph in Spanish with the text on the screen. Next, hear the same paragraph in English. Then, we'll highlight keywords in both Spanish and English. Finally, we repeat the story once again in Spanish. Spanish audio story for beginners. Renovación de casa. House renovation. Había una vez una encantadora familia llamada los Martínez. La familia Martínez está compuesta por mamá, papá y dos niños, Pepe y Lola. Viven en una bonita casa, pero están preparando un proyecto emocionante, van a reformar su casa. Once upon a time, there was a lovely family called the Martínez. The Martínez family consists of mom, dad, and two children, Pepe and Lola. They live in a beautiful house, but they are preparing for an exciting project. They are going to renovate their house. Empiezan por el salón, el lugar donde disfrutan de momentos familiares. Quieren pintar las paredes de color azul claro. Compran pintura y brochas en la tienda. Pepe encuentra divertido pintar la pared, mientras Lola prefiere ver. Me gusta el nuevo color del salón, dice Lola en voz baja. They start with the living room, the place where they enjoy family moments. They want to paint the walls light blue. They buy paint and brushes from the store. Pepe finds painting the wall fun, while Lola prefers to watch. I like the new color of the living room, Lola whispers. El siguiente paso es la cocina. Deciden comprar una nueva nevera, un horno y cambiar las encimeras. La madre está emocionada por cocinar unas ricas paellas en su nueva cocina. La palabra cocina ahora tiene un sabor diferente para los Martínez. Next step is the kitchen. They decide to buy a new fridge, an oven, and change the countertops. Mom is excited for cooking delicious paellas in her new kitchen. The word kitchen now has a different taste for the Martínez family. Luego, se mudan al baño. Domingo insiste en instalar un radiador para los días fríos del invierno. Además, deciden cambiar el lavabo antiguo por uno más moderno. Then, they move to the bathroom. Sunday insists on installing a radiator for the cold winter days. And they decide to change the old sink into a more modern one. Y finalmente, la habitación de los niños. Quieren algo fresco para el verano, por lo que instalan aire acondicionado. También colocan una nueva ventana de doble cristal que aísla el sonido y el calor. Pepe y Lola están emocionados con su nueva habitación. And finally, the kids' room. They want something fresh for the summer, so they install air conditioning. They also place a new double-glazed window that isolates sound and heat. Pepe and Lola are excited about their new room. Pero, sucede algo inesperado. Al finalizar la reforma, encuentran un mapa antiguo en las paredes al quitar el papel pintado de la habitación de Pepe. Es un mapa que señala un tesoro escondido en el jardín. La familia decide seguir el mapa y descubren una antigua caja llena de monedas antiguas. But something unexpected happens. As they finish the renovation, they find an old map on the walls when they remove Pepe's room wallpaper. It's a map pointing to a hidden treasure in the garden. The family decides to follow the map and they find an old box filled with old coins. Al final, no solo tienen una casa renovada, sino un verdadero tesoro. Y así, la historia de la gran reforma de la familia Martínez se convierte en una emocionante aventura. In the end, they not only have a renovated house, but a real treasure. And so, the story of the great renovation of the Martínez family becomes an exciting adventure. Bien hecho. Now, some important words. Familia. Family. Casa. House. Reformar. Renovate. Salón. Living room. Paredes. Walls.
Pintura. Painting. Cocina. Kitchen. Nevera. Fridge. Horno. Oven. Baño. Bathroom. Radiador. Radiator. Lavabo. Sink. Habitación. Room. Ventana. Window. Tesoro. Treasure. Now we are going to repeat the story in Spanish. Ahora vamos a repetir la historia solo en español. Había una vez una encantadora familia llamada los Martínez. La familia Martínez está compuesta por mamá, papá y dos niños, Pepe y Lola. Viven en una bonita casa, pero están preparando un proyecto emocionante, van a reformar su casa. Empiezan por el salón, el lugar donde disfrutan de momentos familiares. Quieren pintar las paredes de color azul claro. Compran pintura y brochas en la tienda. Pepe encuentra divertido pintar la pared, mientras Lola prefiere ver. Me gusta el nuevo color del salón, dice Lola en voz baja. El siguiente paso es la cocina. Deciden comprar una nueva nevera, un horno y cambiar las encimeras. La madre está emocionada por cocinar unas ricas paellas en su nueva cocina. La palabra cocina ahora tiene un sabor diferente para los Martínez. Luego, se mudan al baño. Domingo insiste en instalar un radiador para los días fríos del invierno. Además, deciden cambiar el lavabo antiguo por uno más moderno. Y finalmente, la habitación de los niños. Quieren algo fresco para el verano, por lo que instalan aire acondicionado. También colocan una nueva ventana de doble cristal que aísla el sonido y el calor. Pepe y Lola están emocionados con su nueva habitación. Pero, sucede algo inesperado. Al finalizar la reforma, encuentran un mapa antiguo en las paredes al quitar el papel pintado de la habitación de Pepe. Es un mapa que señala un tesoro escondido en el jardín. La familia decide seguir el mapa y descubren una antigua caja llena de monedas antiguas. Al final, no solo tienen una casa renovada, sino un verdadero tesoro. Y así, la historia de la gran reforma de la familia Martínez se convierte en una emocionante aventura. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at Lingua Stories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.